Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos a un nuevo Reaccionando de Liga. Juega el Barça después de la eliminación en Champions. Toca enfrentarse a los Osasuna en Pamplona, un estadio muy complicado con un rival muy complicado que anda bien. Y encima, la peor noticia de todos para el Barça es que juega un Titi de titular y Luke de Jong arriba. A ver, alineación un tanto rara porque juega un Titi por delante de Eric García del Englet. Juega Abde en vez de Sergiño Dest. No sé, la alineación es Ter Stegen en portería. Línea de 3 con Araujo, Piqué, Umtiti. Carrileros Dembélé y Abde. Y en el medio, Gavi, Nico, Busquets y De Jong. Y arriba, Luke De Jong. Es decir, no sé Gavi por dónde va a estar. Porque si es Dembélé por izquierda como el otro día, Gavi no puede ir a ese costado. En el Marca, por ejemplo, lo ponen como un 3-4-2-1. No sé, súper raro de verdad. Me ha sorprendido un montón que juegue un Titi. Me ha sorprendido también un montón que no juegue Sergiño Dest. Que Dembélé vuelva a partir por la izquierda según pone aquí. No sé, la verdad, muy raro. Pero bueno, en fin, como siempre ya sabéis que en mi Instagram tenéis la porra del partido. Así que si no me seguís, irme a seguir. Y vamos a ver el Barça, porque si después de caer en Champions hoy pierde con Osasuna, mal, mal. ¡Ay, qué pase! ¡Ay, qué pase! ¡Ay, qué pase! ¿Fuera de juego? No. No, 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 no. No es. ¿Quién ha sido el del pase? ¿Gavi o quién ha sido? ¡Hola, hola, hola! ¡Qué locura! ¡Hola, qué locura de pase! Espérate, porque no sé si es fuera de juego o no. No la ha levantado a Linier, pero estaba muy solo Nico, ¿eh? Dime que hay fuera de juego, por favor. A ver. No es. No es, no es, no es, no es, no es. No es, no es, no es, no es. No es fuera de juego. Gol del Barça al primero, se adelanta con gol de Nico. Con un pase de Gavi que es el 90% del gol. Una locura. El control de Nico también es bueno. Y la definición igual. Gol, gol, sí, lo han dado. No era fuera de juego. ¡Es buena! Gol de Osasuna. Así me gusta. Esa es la reacción que tiene que tener un equipo siempre que encajas gol, coño. Sí, señor. Sí, señor, era muy buena al centro, ¿eh? Era muy buena. ¿Quién ha sido? A ver si lo tengo en el comunio. Ah, no, si Osasuna solo tengo al portero. Sí, señor, vámonos. No habíamos tenido ninguna ocasión hasta ahora. De repente, dos ocasiones, dos goles. Ya está, es que no ha pasado nada en todo el partido. Hasta ahora, a ver, que llevamos solo 10 minutos, ¿sabes? Pero oye. Bien, 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 empezamos de cero otra vez. No ha pasado nada, no ha marcado gol ninguno. Ojo. Ah, vale, no, 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 no hay fuera de juego. No hay fuera de juego, remata solísimo. Solísimo. Y es imparable. Es imparable eso. Casi un Titi en propia. Casi un Titi en propia. ¡Ojo! ¡Qué parada! ¡Qué parada, Sergio! Fuera de juego anulada, pero qué parada se ha hecho, ¿eh? Tiró Dembélé desde ahí en vez de centrarla. Le pegó el bote delante. Claro, estás a un palmo de... No sabes si te va a rematar alguien o no. Y ha sacado una mano así para arriba. Si será fuera de juego, pero... No sé por qué pita fuera de juego si no interviene nadie. Bueno, De Jong sí que interviene algo. Pues acabó. Menos mal que no ha dado tiempo de descuento porque no ha pasado nada en toda la primera parte. Me estaba quedando dormido y... Y lo mejor es que acabase y a ver si en la segunda parte la cosa mejora. Porque de verdad que las únicas ocasiones de la primera parte, los goles y una de Dembélé que era fuera de juego. Ya está, se acabó la primera parte. Si queréis saber qué ha pasado, os ahorro 45 minutos de vuestra vida. Así. ¡Mano! 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 Mano clarísima, ¿eh? Mano de Busquets clarísima. Y gol del Barça. Y gol del Barça. Y gol del Barça. Se va a liar. 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 ¿Pero lo van a revisar o no? ¿Lo van a revisar o no? Porque me parece de traca esto que acaba de pasar, ¿eh? Me parece de traca esto que acaba de pasar. A ver. Le ha dicho el árbitro que se espere. Le ha dicho el árbitro que se espere. Vamos a ver. La está retirando. Le da la mano, pero es que la está retirando.
O sea, es decir, no hace, no es como que saca la mano. Además es que viene de un compañero que despeja, es decir, no tapa un tiro, no tapa un pase que pueda coger alguien de Osasuna. Está retirando la mano para atrás. Yo no, para mí no es mano, para mí no es penalti, vamos. Para mí no es mano. Ah, también te digo, cómo la engancha Abde, ¿eh? Que del gol no hemos hablado porque, claro, pensaba yo que había sido más descarada la mano. Pero el golazo de Abde, cómo la engancha. Me recuerda que marcó Jovic aquí también en Pamplona el año pasado. Qué golazo. Pensaba que iba para adentro, ¿eh? Pensaba que iba para adentro. Iba a decir, mira, Dembélé no apareció en todo el partido y ahora aparece y hace un golazo, pero no. Se ha salido por poquito, fuera. Una jugada más de Messi, la que ha hecho ahora Dembélé ahí. Se ha quedado Sergio mirando, en plan de... Que vaya fuera, que vaya fuera, que vaya fuera. ¿Qué hace? Pensaba que se la metía en propia. Pensaba que se la metía en propia Nacho Vidal. Qué partidazo de Abde, ¿eh? Nico por Mingueza. Línea de cuatro, ¿no? Mingueza lateral izquierdo, Araujo lateral derecho, Piqué un Titi centrales, imagino. Y Gavi al medio con De Jong y con Busi. Bueno, Dembélé otra vez. Madre mía, es que no dura nada Dembélé, ¿eh? Si es que es peor que Bale incluso, ¿eh? Madre mía. Madre mía, Dembélé, madre mía, Dembélé, tío. Lo bueno que es y lo poco que lo puede mostrar, tío, con tema lesiones. Nada, lo de Dembélé yo creo que no es nada, ¿eh? Le han dicho que le iban a cambiar y ha dicho, va, pues vete al suelo y ya está. ¡Gol! ¡No te creo! ¡No te creo cómo le ha enganchado el Chimi! ¡No te creo cómo le ha enganchado el Chimi Ávila! ¡Chaval! ¡Hola, qué golazo! Es súper complicado pillarla así, ¿eh? Engancharla así. Sigue diciendo que la desvía a alguien. La desvía a alguien. No sé si es alguien del Barça o alguien de Osasuna. A ver. La desvía a Busquets. La desvía a Busquets. La desvía a Busquets, macho. Aún así creo que no la ha pillado Ter Stegen. Es que va a una velocidad. No, Ter Stegen yo creo que tampoco llega, ¿eh? Aunque no la toca... Ahí se va a ver, ahí se va a ver. Ahí te digo que... Ah, pues sí, va al medio, ¿eh? No sé si lo hubiera parado Ter Stegen, porque igual le pasa de caño, le pasa por aquí cerca, porque no ve. Ter Stegen el problema es que no lo está viendo. Pero claro, con el desvío de Busquets, pues lógicamente... Oye, el partido estaba siendo que no tenía el dominador claro, no había ocasiones. Había una ocasión en todo el partido de Dembélé. Salvo los goles, una ocasión de Dembélé, no estaba pasando nadie. Nada... Ni para un lado ni para otro. Entonces, pues mira, el empate creo que es lo más justo. Es decir, si ninguno de los equipos te hace méritos para ganarlo, lo suyo es que empaten. Oye, muy pocos de Osasuna defendiendo esa jugada, ¿no? Si le sale la chilena a Luke de Jong y marca gol de la victoria, Luke de Jong de chilena se acaba el mundo mañana. Se acaba el mundo mañana. Lo digo así de claro. Ya está. Ferran Julià. Otro canterano que va a debutar en el Barça. Es que es lo que no, es que lo que comentaba el otro día en el vídeo, es que es lo que les queda ahora. Que tengan suerte y salga alguno de la cantera, algún chaval prometedor de la cantera, estilo Gavi, Nico, que le está yendo también, o Abde hoy, que para mí el hombre del partido es Abde. Y eso, suerte de que le salga alguno. Que de hecho se va ahora Abde. Me ha gustado hoy el partido de Abde, la verdad. Tiene buena pinta el chaval. No hay que apresurarse porque sabemos los casos de Isaac Cuenca, de Jeffren, de Boyan, etcétera, etcétera. Pero de momento el chaval se le ve que anda bien. ¿A qué nivel? Pues ya lo veremos. Ahora mismo es que en el Barça destacar es muy fácil porque están todos muy mal. Es la última y... La ha tenido Coutinho. La ha tenido Coutinho. Nah, a reclamar penalti. No va a ser eso penalti, venga, hombre. Si por reclamar, yo también reclamo que me compre un Ferrari Florentino Pérez, pero no cuela. No cuela, ¿no? Y ahora pita final. Los árbitros hay veces que yo creo que son tontos. Te lo digo totalmente en serio, ¿eh? Añades un minuto de más cuando no ha pasado nada de pérdidas de tiempo en el descuento. Y luego dejas que saque un portero una falta cuando está todo subido para arriba para pitar el final. En fin, si es que no les da para más.
Chicos, se acaba el partido del Barça una vez más. No gana fuera de casa. Lo acaba de decir el comentarista. El único partido que han ganado este año ha sido con el Villarreal. Y ya sabemos la cola que trajo ese partido. Sigue la crisis. Es decir, sigue el Barça en un momento muy, 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 muy malo. Ya no solo en Champions que ha quedado fuera, sino en Liga. Lo dije el otro día en directo y en vídeo. Que el Barça que se centre en ganar la Europa League como sea. Que se lo tome muy en serio como si fuese la Champions. Porque en Liga... estáis viendo que lo va a tener muy chungo para meterse en puestos de Champions. Pero bueno, ya lo analizaremos mañana en el canal, en un vídeo. En directo también mañana. Os espero a todos por la noche en directo a las 10 con la nueva sección de los directos de Twitch. Hablando un poco del fútbol más distendidamente con vosotros, debatiendo y tal. Así que nada, nos vemos mañana con más y mejor. Espero que os haya gustado. Si es así, reventad el botón de like, suscribíos, comentar. Y recuerda que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!